Buenos días, chicos, ¿cómo están? Antes de empezar la clase de hoy, vamos a comenzar a saludarnos con una canción. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Qué bien. Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Otra vez. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Ya están cómodos en sus casitas? ¿Están sentados? ¿Sí? Ahora van a estar muy atentos porque les voy a contar la historia de la reina A. La reina A lleva en un brazo un cesto con amapolas y en el otro una regadera con agua. A la reina A le gustan mucho las flores, pero sobre todo le gustan las amapolas. Cuando llega el mediodía, la reina A comienza a decir: ¡ay, tengo mucha hambre! La reina A vive acompañado del rey U. A la reina A le gusta mucho estar en forma. Entonces le gusta hacer ejercicio con un aro. Cuando llega la noche, la reina A comienza a bostezar y dice: ¡oh, tengo mucho sueño! El rey U la acompaña y cuida de su sueño. Muy bien, ¿les gustó la historia de hoy? ¿Sí? Ahora van a cerrar sus ojos 3 segundos porque va a aparecer algo en mis manos. Cierren. 1, 2 y 3. ¡Miren! ¿Qué tenemos acá? Tenemos unas imágenes. Ustedes van a ir adivinando. Ya, yo les voy a decir. A ver. Es un animalito, es un insecto y nos da la miel. A ver, ¿saben qué es? ¿Saben qué es? Sí, las abejas nos dan la miel. Lo siguiente es un objeto, este objeto le da un chico a una chica cuando se van a casar. A ver, ¿saben qué es? Su mamá también puede llevarlo en los dedos. A ver, es un anillo. Muy bien. Este es un animalito que yo sé que ustedes lo han visto porque sale en unas películas. A ver, ¿saben qué es? Es un insecto también que le gusta trepar. A veces los encontramos en las esquinas de las casas. A ver, ¿saben qué es? Sí, las arañas. Muy bien, chicos. Vimos abeja, araña, árbol, avión, anillo, arco iris. Venga, vamos a identificar dónde está la A. Aquí tenemos abeja. Comienza con A. Pero abeja no solamente tiene una A, sino también tiene otra A. ¿Pueden verla? Muy bien. Araña. Vamos a ver cuántas
A, encontramos en araña. Una, dos y tres. Muy bien, árbol comienza con A. Avión también comienza con A. Anillo comienza con A. Y arco iris comienza con A. Muy bien, aquí tenemos la A mayúscula y la A minúscula. Y vamos a aprender cómo escribirla. Voy a poner a un ladito mi A mayúscula y al otro ladito mi A minúscula. Y voy a aprender a escribir primero la mayúscula. Miren cómo va a comenzar. Comienzo aquí y subo un montecito. Y luego bajo el montecito. Y le hago una línea en medio. Y tenemos la A mayúscula. La A minúscula comienza y casi igual. Subo, regreso por el mismo lugar así y vuelvo a subir y bajo y tenemos la A minúscula. ¿Sí? ¿Les gustó? Vamos a aprender una canción con A. Yo voy a dejar mis colores a un lado. Y vamos a aprender una canción con la A. Ahí viene la A, ahí viene la A, no sé a dónde va. Ahí viene la A, ahí viene la A, no sé a dónde va. Se fue a comprar regalos a su mamá. Se fue a comprar regalos a su mamá. Muy bien, el día de hoy hemos aprendido la letra A. En sus casas resuelvan sus fichas con la letra A. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!